Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados y amigos, amigos y amigas que ven nuestro canal, el canal de International Biological College. En esta ocasión, siguiendo con nuestra serie de videos sobre quiropraxia, vamos a tratar un problema que es bastante común y es cuando en algunas mujeres el busto es un poquito más grande. Generalmente eso les provoca dolor a nivel de las vértebras dorsales. Es un dolor que muchas veces se acostumbran y lo consideran como parte de su existencia, pero la quiropraxia les puede ayudar. Obviamente que es un paliativo, pero que les va a ayudar a ir soportando algún tipo de problemas que les pueda causar, como cansancio, dolor, irritabilidad muchas veces cuando ya se han acostumbrado al dolor, y es algo bastante sencillo de hacer para evitarnos también ese dolor asociado a este problema. Obviamente el dolor está concentrado a nivel de las vértebras dorsales, porque es ahí donde soportan los músculos la mayor presión, la mayor tensión. Y vamos a trabajar nuevamente con nuestro modelo IS para que ustedes puedan, tener esta experiencia de cómo tratar este tipo de problemas. Aquí tenemos a nuestra paciente. Ella generalmente sufre de dolores a nivel dorsal. ¿Exactamente dónde es que siente? En esta parte de aquí. Si se puede acercar, por favor, generalmente. Estos dolores son permanentes, o hay días que son más frecuentes, más dolorosos. Siempre se presentan. Siempre se. ¿Y a la hora de dormir? Ajá, es de dormir de costado, porque si duermo boca abajo me duele más. El dolor se concentra más. Entonces, en este caso es un tratamiento bastante sencillo que se puede repetir cada cierto tiempo y va a ayudar a nuestra paciente a fortalecer esa zona. Muy bien, entonces en este caso, con este tipo de pacientitas, lo único que nosotros vamos a hacer es trabajar esta área que correspondería a lo que es desde la dorsal 1 hasta la dorsal 7, 8 y 10 generalmente, concentrándonos en esta zona, que es donde se va a presentar el dolor, pero se va a concentrar generalmente a nivel de la dorsal de 2 a 6, de 2 a 6 o a 7. Entonces, básicamente, pues lo hacemos lo típico: relajar a nuestro pacientito, pedirle que respire suavemente, que vamos a presionar acá y procedemos. Es un trabajo de rutina que ustedes ya saben, si escuchan. El crujido es bastante evidente. Aquí, si ustedes quieren, para mí no es necesario, pero algunas personas pasan un masajeador después de haber realizado esto, que es la primera etapa del tratamiento. Entonces, vamos a proceder a la segunda etapa, el segundo paso de tratamiento con nuestra paciente Jessie en base a la concentración de dolor a nivel dorsal. Entonces, ya que hicimos la primera parte, vamos a la segunda. En este caso, solo le decimos a ella que se tire para el lado opuesto, hacia donde nosotros vamos a jalar, y lo hacemos suavemente, pero de forma firme. Tírese hacia más allá, eche su peso, muy bien. Relajadito este brazo para que no le duela. Exacto. Ok, muy bien. Ahora nos vamos al otro lado y seguimos el mismo procedimiento. Se me tira para aquel lado, muy bien. Logro, voy jalando suavemente hasta que tenga el brazo en su máxima tensión, como en el otro lado, y estando acá, jalo tres veces. Muy bien, respire. Muy bien. Hasta aquí llega el procedimiento, en este caso, para el que podemos ayudar en pacientes que presenten ese problema. Obviamente no está restringido solo a este tipo de problema como el de esta ocasión. Generalmente cualquier dolor a nivel de espalda, de la espalda alta, pues nosotros nos vamos a ayudar con esta terapia o este tratamiento que le hemos hecho a Jessie. Muchas gracias, esperamos que compartan nuestros videos, que se suscriban a nuestro canal, y si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, por favor, en la parte de abajo siempre aparece nuestro correo para que ustedes nos escriban. Muchas gracias, les habló el doctor Carlos García.